Radio Televisión de Veracruz continúa su desarrollo llevando cultura y diversión a todos los rincones del estado. Su director, Juan Octavio Pavón González, da a conocer los nuevos proyectos que en breve estarán en marcha. Proyectos musicales como Estudio G, que está próximo a dar a la luz, el cual, bueno, buscaremos promover a los talentos veracruzanos, a los músicos veracruzanos, con una propuesta que estoy seguro que será del agrado del público. Pues Estudio G, yo espero que en junio a más tardar esté en las pantallas y en las radios de todos los veracruzanos, tanto en TV Más como en Radio Más. Es un proyecto muy ambicioso, estamos haciendo convenios y acuerdos para que cuando salga el proyecto a la luz pública, no solo salga en Veracruz, sino salga en muchos otros lugares para que tenga mayor impacto todo el talento que tiene este estado. Y es que Radio Televisión de Veracruz tiene una serie de proyectos a corto, mediano y largo plazo, como es la cobertura especial de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán como escenario varios puntos de la entidad. Seguimos trabajando de cara a la transición a la televisión digital terrestre con los preparativos, preparándonos también de cara a los Juegos Centroamericanos, que el próximo año Veracruz será sede y donde nosotros tendremos que jugar un papel fundamental en lo que va a ser la producción y transmisión de estos Juegos. Todo esto sin perder de vista la transición que Radio Televisión de Veracruz deberá cumplir, pasar de lo análogo a lo digital, tal como lo marca la ley. Este lunes, en el marco de la celebración del Día de las Madres, directivos de esta radiotelevisora convivieron con el personal en un ambiente festivo y de camaradería. Un reconocimiento, ¿no?, a las madres de todas las personas que trabajan en RTV, todas ellas que pues trabajan, están todo el día desempeñando su labor y además hacen un esfuerzo adicional en sus casas, ¿no? Entonces algo, un reconocimiento, un pequeño detalle para convivir con ellas y celebrarlas. Berta López Aguayo, Más Noticias.